Soy optimista por naturaleza, a lo que hay que sumar además la puesta en marcha de la nueva comisión con un presidente, el presidente Juncker, quien presenta un paquete de medidas ambicioso y encaminado todo ello al crecimiento económico y a la creación de empleo. Está en consonancia con lo que hablábamos anteriormente sobre el paquete Juncker. Creo que se trata de salir de la crisis de forma definitiva, de crear riqueza y a partir de ese momento, que es el objetivo fundamental, crear empleo pensando especialmente en los jóvenes y en aquellos que perdieron su puesto de trabajo y que requieren el poderlo recuperar cuanto antes. Recuperar la confianza perdida de los ciudadanos, reencontrarnos con ellos, escucharles y hacerlos además a través de quienes los representan en primera línea, como son los poderes locales y regionales, y también nacionales, me refiero al Comité de las Regiones y a los parlamentos nacionales.